Bueno, lo que pasa es que el migrante siempre va a buscar por dónde cruzar hacia Estados Unidos y los camiones de carga que pasan diariamente por ahí pasan lapsos de tiempo detenidos donde un migrante pudiera aprovechar para subirse sin que el operador se dé cuenta. El operador tiene que ser entrenado continuamente para revisar sus vehículos y evitar que pueda meterse en un problema legal al cruzar la frontera. ¿Han hablado con él? Sí, hemos platicado con el INAMI, con la Guardia Nacional y con distintas instituciones de gobierno, pero lamentablemente ahorita el fenómeno migratorio pues es algo que hemos visto más y más y que al final de cuentas, si son migrantes mexicanos no pueden ser detenidos, simplemente circulan por la vía libre, pero sigue siendo un problema que a nosotros nos preocupa por la certificación. Hasta ahorita lo que hemos la consecuencia más drástica pues es que se le detenga la visa al operador. Al momento que llega a Estados Unidos se le quita la visa y en algunos casos hemos gestionado junto con los consulados para recuperarle sus visas y demostrar que no tuvieron nada que ver. Por lo menos tenemos identificadas alrededor de 8, pero hay otros casos que todavía no nos han llegado, por lo menos tenemos conocimiento, pero nos han llegado y es un tema que hemos discutido con el cónsul de México en San Diego y también que hoy en día ya estamos dialogando con el consulado de Estados Unidos en México, pues para buscar qué soluciones le podemos dar. Lo que sí hemos visto es una muy buena disposición por parte del administrador de aduana para asegurar ese tramo y esperamos que, bueno, se tomen acciones en los siguientes, en el tiempo futuro para que podamos proteger ese perímetro. Son de este año y finales del año pasado. En algunos casos sí, en otros casos no se pudo demostrar su total inocencia. Bueno, en esos casos, dependiendo de cada caso que es muy particular, se tiene que analizar. Por ejemplo, puede haber operadores que se les detuvo la visa porque el migrante se le subió y al momento de llegar el oficial lo alcanzó a ver que sí venía escondido. Entonces el oficial americano por protocolo tiene que retener la visa y detener al operador, posteriormente lo libera. Entonces en ese caso es muy transparente que él no tuvo nada que ver. Pero en otros casos donde no se puede comprobar, se le retiene la visa por parte del protocolo de Estados Unidos y bueno, en algunos casos ellos terminan trabajando aquí en México.